Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. En los apenas dos meses que llevamos de 2022 hemos vivido rupturas de lo más sonadas. El divorcio de Anabel Pantoja y Omar Sánchez, la traición de Iñaki Urdangarín a la infanta Cristina, la separación de Nagore Robles y Sandra Barneda. Y ahora la lista crece con la posible ruptura de Rocío Flores y su novio desde hace 6 años, Manuel Bedmar. Sálvame recoge una información de la revista Semana en la que se afirma que la hija de Rocío Carrasco podría haber cortado con su pareja. La posible causa habría sido un deterioro de la relación. Rocío Flores se habría desenamorado de Manuel debido a que sus estilos de vida son muy distintos. Según estas informaciones, no habría terceras personas. De momento, sabemos que Rocío Flores ha dejado de seguir a Manuel en sus redes sociales, aunque él no ha hecho lo mismo. Su reencuentro en Supervivientes, conocimos a Manuel cuando Rocío estaba concursando en Supervivientes. Tuvieron una llamada de lo más emotiva cuando ella estaba en Honduras, pero su momento más intenso fue cuando se reencontraron tras varios meses separados. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos videos. Adiós.